Pues bueno, en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer cómo perforar una imagen en Chroma. Y bueno, para eso tengo abierto el Adobe Premiere. Lo siguiente que vamos a hacer es, aquí ya tengo una imagen ya perforada, pero bueno, vamos a hacerlo desde el principio para que entiendan cómo se hace. Entonces, aquí les decía que debemos de tener ya una imagen grabada, bien iluminada, por cierto. Lo importante del croma es que el fondo debe de estar bien iluminado para que la imagen se perfore como nosotros queremos y obtengamos los resultados que queremos. Entonces aquí arrastramos la imagen. Acá yo tengo una imagen de la Tierra. Vamos a ampliarlo. Subimos la imagen. Ponemos la imagen debajo. Listo. Y ahora nos vamos a efectos. Y aquí ya estaba aquí, pero lo voy a hacer otra vez. Buscamos Key. En After Effects viene como Key Light. En este caso el Ultra Key es lo mismo. Entonces aquí arrastramos el Ultra Key a la imagen que tenemos o que queremos perforar. Okay. Efectos de control. O controles y efectos. Le damos Ultra Key. Aquí por alguna razón no me deja. Bueno, en teoría este lapicito le seleccionaríamos un punto verde y automáticamente en esta parte se vería verde, pero no lo hace. Entonces vamos a hacerlo de manera manual. Vamos a escoger un verde muy similar al que tenemos. Iluminado este. Aquí ya vemos que nos está perforando la imagen, pero tenemos algunos vacíos de la opacidad no se ve como nosotros queremos. Entonces abrimos el generación de mate. No, miento. Abrimos. Sí. Mate Cleanup. Y nos vamos a contraste. En contraste, le damos todo el contraste. Y aquí, pues es un poquito laborioso porque hay que. Hasta que más o menos obtengamos una imagen como la que queremos. Vamos a hacerlo más pequeño, el 50%. Una vez que hicimos eso, aquí ya tengo la secuencia armada, como debía ser, a 1080. Y pues bueno, podemos agregarle, no sé, vamos a agregarle, inclusive después les voy a mostrar un trabajo que armé con esta escultura, pero quería enseñarles, aprovechar y enseñarles cómo hacer este croma. Listo, ahí está. Pues bueno, amigos, eso es todo. Nos vemos. Y estamos armando más tutoriales para ustedes. Cuídense, hasta luego. No se les olvide darle clic en suscribirse. Y pues seguimos en contacto. Nos vemos.